Aleluya. 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 Eres maravilloso. Lifting the glory. Él es digno de gloria. Lifting the lugar. Él es digno de loor. Lifting the exaltación. Digno de exaltación. Lamio a ti de gloria. El año, el cordero está digno de gloria. Aleluya. Aleluya. Escofle aclámelo. Quiere aclamarlo. Aleluya. Aclámelo. Aleluya. 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 Liti, liti. Él es digno, digno, digno. Liti, liti. Él es digno, digno. Año a ti, liti. El cordero es digno. Aleluya. Aleluya. Yes, aleluya. Que su nombre sea bendecido. Aleluya. Aleluya. Amén. Que bon Dieu bénisse. Que Dios le bendiga. Aleluya. Aleluya. Shalom. Shalom. Aleluya. Aleluya. Merci, Umechita. Tomamos asiento, gracias. Aleluya. Aleluya. Que bon Dieu bénisse nous richement. Dios le bendiga ricamente. Muy contento, una gran presencia. Estoy contento para estar en esa grande presencia. Para adorar al Señor. Y para escuchar su palabra. Estamos diciendo que estamos en una grande presencia. En una presencia que trae gozo. Una presencia especial. Y c'est vous qui jouez le privilège. Solamente ustedes que encuentran ese privilegio. Pour jouer en la présence du Seigneur Jésus Christ. Para estar en la presencia del Señor Jesucristo. La présence ligue en guérison. En su presencia hay sanidad. La présence ligue la joie. En su presencia hay gozo. La présence ligue victoire. En su presencia hay victoria. Aleluya. Aleluya. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. El hombre más elevado en el cielo. El hombre más alto en la, abajo de la tierra. Y delante de ese nombre, las rodillas se doblan. Las lenguas deben confesarse. Que Jésus-Christ est Dieu. Que Jesucristo es el Señor. Est-ce que c'est Seigneur? Él es su Señor. Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur? Él es su Señor. Est-ce qu'on compte pour que Jésus-Christ comme Seigneur? Está contento de tenerlo como nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Nous agitons ça sur chaque monde qui présente là. Ese nombre sobre cada quien que está aquí esta noche. Nous agitons le nom de Jésus-Christ sur chaque présence qui est là. El nombre del Señor Jesucristo sobre cada presencia esta noche. Alléluia. Alléluia. Nous sortis du côté d'Haïti. Somos de Haití. Comme vous entendez, pasteur. Como ya ustedes han escuchado. Pasteur, vous te dit ça déjà. Vuestro pastor ha dicho eso. En Haití venimos del norte, departamento de Cabo Haitiano. Ellos no han cargado de traer la bendición para ustedes. El pastor de la asamblea es el pastor Ernesto Pedro. Él ha enviado muchas bendiciones para ustedes. Aleluya. La asamblea de Cabo Haitiano. La asamblea de Cabo Haitiano. Y beaucoup d'autres bien-aimés. Y otros amados. Qui te rencontré moi. Que me encontró en ese día. Yo te chargé moi. Me han cargado. Pour me dire que bon Dieu bénit. Para decirle que Dios le bendiga. C'est un grand privilège pour moi. Es un grande privilegio para mí. Para estar en el medio de vosotros esta noche. Para adorar al Señor juntos.
Aleluya. Aleluya. Me siento muy contento. Eh bien, depuis l'homme rentré par bo ici, desde que ya entré aquí, me sentí dans l'éternité. Me siento que estoy ya en la eternidad. Y veo, no hay diferencia entre la esposa de Haití y la esposa de aquí en Chile. Veo, es la misma adoración, el mismo mensaje, la misma corona de fuego, la misma unción. Aleluya. Aleluya. Antes de leer la palabra de Dios, queremos ya, como el pastor nos pidió de hacer esto, para consagrar este púlpito al Señor, para que la palabra de Dios sea predicada. Et moi dis merci le Seigneur Jésus-Christ. Y doy gracias al Señor Jesucristo. D'avoir qu'il permet nous sortir en Haïti. Para permitirme de salir de Haití. Es el primer predicador que prêche là. Es el primer predicador que está predicando aquí. Aleluya. Aleluya. N'a pas demandé avec assemblée capable mettre debout. Le pedimos a la asamblea que pongan de pies, por favor. Vamos a orar para consagrar este púlpito au Seigneur Jésus-Christ. Al Señor Jesucristo. La consacrer au Seigneur Jésus-Christ. Va a consagrar al Señor Jesucristo. La consacrer pour la parole prêchée. Va a consagrar para que predique la palabra. Aleluya, chesa li papla e bien pour monde vienne parler de politique. Este púlpito no va a estar aquí para que la gente viene a hablar de político. Chesa papla pour monde vienne faire blague. Et tampoco para contar chistes aquí. Chesa papla pour prêcher fausseté. Oh, para predicar falsedad también. Mais la consacrer. Pero va a estar consagrado. Pour la révélation de la parole. Para la revelación de la palabra. Pour prêcher. Para predicar. La consacrer. Va consagrado. Pour des vrais oints du temps de la fin. Et para los verdaderos ungidos del tiempo del fin. Des hommes mandatés. Los hombres mandatados. Cap servir l'épouse de que Jesus está sirviendo a la esposa del Señor Jesucristo. C'est pour ça, chaise à consacrer. Este púlpito va a estar consagrado por eso. Pour la parole de Dieu. Por la palabra de Dios. Toujours prêcher. Siempre predica aquí. Pour préparer un peuple. Para preparar un pueblo. Pour enlèvement. Para un rapto. Aleluya. Aleluya. Oui, pour tout, Seigneur. Si yo lo rindo a él. Oui, pour tout, Seigneur. Entre terre, j'abandonne tout. La última vez. Oh, oui. Inclinemos nuestros ojos.
Dieu du ciel et de la terre. Dios del cielo y la tierra. Combien grand ou digne. Cuánto es digno y grande, Señor. Encore pour nous en présence. Una vez para estar en tu presencia. Dieu bien-aimé Père céleste. Dios amado Padre celestial. Selon bénédiction que tu as donné nous. Según la bendición que tú nos has dado. Señor te contribué l'argent yo. Oh, según ha contribuido su plata. Para construir ese púlpito y ofrecerle a ti, Señor. Te reinvitamos, Señor. Recibelo por nosotros, Señor. Oh, recíbelo para nosotros, Señor. Te oramos, Señor. Que la presencia de la colonna de fe. Que la presencia de la colonna de fuego. Toujours accompagné chez ça. Siempre está en este púlpito. Que l'onction. Que la unción. Tuya, toujours accompagné chez ça. Siempre está en ese púlpito. Chaque ministre mandaté qui passe là. Cada ministro mandatario que pasa allí. Yo va sentir presencia su Señor. Ellos se sienten su presencia, Señor. Parce que chez ça consacré à vous. Porque este púlpito está consagrado a ti. Chaque personne qui va entrer là, Señor. Cada persona que va a entrar aquí. Yo va senti présence sous là. Ils se sentent sous présence. Chaque pécheur, Seigneur, qui vient couper devant toi. Cada pecador que puede venir a inclinarse delante de ti. Que ellos retournent libérés. Que ellos regresan liberados en su casa. Chaque malade, Seigneur, qui va entrer là. Cada enfermo que entre aquí. Que présence ou cap sorti sous chaise. Que su presencia salga de ese púlpito. Va guérir, Seigneur. Para sanarlo, Señor. Nous consacrons à vous-même. Te consagramos a ti, Señor. Au nom de Jésus-Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amen. Aleluya. 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 Pendant debout, mientras que está de pie, nous avons l'ouvrir Bibou dans Genèse chapitre 12. Nous allons abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 12. Genèse chapitre 12. Génesis capítulo 12. Verset 1er, revient au verset 8. Versículo primero hasta versículo 8. Nous avons d'autres versets, nous appelons toujours dans notre endroit. Otro versículo que vamos a leer en el mismo lugar. Mais nous appelons seul qu'on y a. Pero vamos a leer un solo. Et tout autour, nous appelons prêcher, nous appelons aller, l'autre nous besoin. Mientras que estamos predicando, vamos a tomar lo que necesitamos. Amen. Amen. Nous demandons à Frère Jimmy. Le pedimos a mano Jean. Il est capable de lire pour nous. C'est Genèse, chapitre 12. Est-ce que tout le monde. Genèse 12, capítulo 1. Verset 1, verset 12, versículo 1 hasta 8. ¿Todo lo tengan? Amén. Leamos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham con Jehová, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encima de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Palabra del Señor Jesucristo. Amén.
Seigneur Jésus-Christ, Señor Jesucristo, encore une fois, una vez más, Señor, mais nous lis parole, hemos leído tu palabra. Nous réclamons, Seigneur, reclamamos, Señor, l'onction qui était déjà là, et l'onction déjà qui estaba ahí, il va accompagner nous, Seigneur, va accompagnarnos de nuevo, jusqu'à ce que nous finissions, hasta que terminemos. Nous réclamons ça, et le réclamons esto, au nom de Jésus-Christ, en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amen. Merci, Machita. Gracias, tomamos asiento, por favor. Que bon Dieu bénisse nous richement. Que Dios le bendiga ricamente. Et nous t'aimons bien écouter en pile. Me gustaría que me escucha, que me preste atención. N'a pas cours nous pral faire. En todos recogido que vamos a hacer. N'a prêché un type. Vamos a predicar un tip. Et pendant n'a prêché un tip. Y mientras que estamos predicando un tip. Ou a besoin de place. Y tú vas a encontrar su lugar. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que Dios le bendiga. Amen. Nous avons tenemos un tema de esta noche. L'autel de Dieu. El altar de Dios. L'autel de Dieu. El altar de Dios. Le passage Genèse 12 que nous lit. En el pasaje Génesis 12 que hemos leído. Él nos habló de un hombre que se llamaba Abraham. Antes que traía el nombre Abraham, es el nombre de su familia, o sea, el nombre que le dio a sus padres, era Abraham. Entonces Abraham es un tipo de la iglesia esposa. Puede ver Abraham. Él nació en la casa de sus padres. Es un tip. Es decir, donde tú habías nacido afuera. De todo sistema que conoces. De todos los sistemas ya tú sabes. C'est là Abraham de prendre naissance. Es allí Abraham nació. Pero un día Dios apareció a Abraham. Él lo llamó. Él dijo: Abraham, sal. Deja el lugar donde naciste. Sígueme. Para ir a servirme en un otro lugar. De là où a commencé à avoir une élection là. De ahí puede ver a una elección ahí. Parce que Dieu Jéhovah rentré la caille Abraham. Porque Dios Jehová entró en la casa de Abraham. La caille papa, la caille maman, la caille race, côté de prendre en la casa de su familia donde él nació. Il est Abraham seul. Él llamó solamente a Abraham. Sorti. Salga. Pour aller servir dans l'autre endroit. A servirme en un otro lugar. Pour aller servir dans l'autre pays. À servir dans un autre pays. Que moi-même va montrer. Que yo mismo te mostraré. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes capables de dire. Y podríamos decir. Et bien, lorsque Dieu te relé Abraham. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham. Et bien, ça signifie que te relé l'église là sortie. Eso significa que Dios llamó a la iglesia que salga también. Es por eso hermano Abraham dijo. La iglesia significa llamar y fuera. Salgas, decir. Para ir a servirle en otro lugar. Y Abraham obedeció. Y salió. Tomó su esposa. Pero Abraham hizo un error grande. Mientras que estaba saliendo, había un error que hizo Abraham. Porque es él Dios te relé. Solamente Dios llamó. Dieu pas dit le bien processi processela. Dios no lo dijo que toma aquello. Mais Dieu dit ou même Abraham. Dios le dijo solamente tú Abraham. Sorti. Sal. Porque moi-même pour le faire devenir une grande nation. Porque yo te haré una grande nación. Aleluya. Aleluya.
Mais on compte qui erreur de faire. Pero sabe que error hizo él. Li prend son neveu. Tomó su nieto. Li prend papa. Tomó su padre. Li prend maman. Su madre. Li sorti avec. Salió con ellos. Mais Dieu te dit Abraham c'est où? Et Dios le dijo a Abraham solo tú. C'est où pour sortir? Solamente tú que debes salir. Aleluya. Aleluya. Tú sabes que claramente Lot es un tipo de denominacional. En la patria donde nació Abraham, eso significa el sistema denominacional. Dios no pudo usar a Abraham donde nació, pero Abraham debió salir de ahí. Porque Dios tiene un otro lugar para Abraham. Si Abraham vuole pour Dieu servir avec, si Abraham quiere que Dios lo use, c'est pour sortir côté él debe salir donde nació. Parce que Dieu con l'autre programme porque pour Abraham. Dios tiene otro programa para Abraham. Aleluya. 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 L'autel de Dieu. El altar de Dios. Et Abraham sorti. Y Abraham salió. Et lorsque Abraham sorti, y cuando salió Abraham, il commençait à marcher. Y empezó a caminar. Il commençait à marcher. Empezó a caminar. Il commençait à marcher. Empezó a caminar. Et il arrivait à un endroit. Y llegó en un lugar. Et un endroit ça côté il arrivait. Y en ese lugar donde llegó, Dieu montre de loin côté le pour la Dios le mostró de lejos donde él tiene que irse. Ouais, c'est un long voyage. Ve, es un largo viaje. Aleluya, sorti de un pays pour aller dans l'autre pays. Salió de un país para ingresar en otro país. Et lorsque Abraham arrivait, y cuando llegué Abraham, non lié, en un lugar, la Bible dit font petite tente là, le poser. La Biblia nos dijo que descansó un poco. Et li bâti un hôtel. Y ahí construyó una tienda. Como él no había llegado todavía en el lugar destinado donde Dios le necesitaba, eh bien, Abraham continuó a marchar. Y después empezó a caminar de nuevo. Et lorsque il arrivait dans l'endroit côté pour arriver, y cuando llegué en el lugar destinado, la Bible dit, bâtit un hôtel. La Biblia lo dijo que allí construyó un altar. Él commencé y empezó a invocar el nombre de l'Éternel. A invocar el nombre del Señor. Eso nos muestra tout autant Abraham était dans le système dans dehors. Mientras que Abraham estuvo en el sistema afuera, non l'Éternel pas jamais invoqué. El nombre del Señor nunca había invocado. Mais quand sorti, pero cuando salga él, si significa l'église la sorti, significa si la iglesia salió, qui signifie croyant sorti, el creyente salió, et de cet alors le nom de l'Éternel commençait à invoquer. Es ahora que el nombre del Señor está invocado. Parce que vinde yon hotel. Porque ya hay un altar. Et depuis lors, Abraham fin construit hotel ça. Desde ya que Abraham construyó ese altar. Si un monde besoin de voir l'Éternel. Si una persona le gustaría escuchar la voz del Señor. Si un monde besoin de voir Jehovah. Si una persona le gustaría escuchar la voz de Jehová. Faut aller dans le lieu côté Abraham de construir hotel. Él debe ir en el lugar donde construyó Abraham el altar. Aleluya. Aleluya. Parce que c'est là que rencontre avec Abraham. Porque es ahí que Dios tiene encuentro con Abraham. N'importe monde qui veut adorer Dieu. Cualquiera que quiere adorar a Dios. C'est pour aller dans l'Iesa. Debe ir en este lugar. Parce que Dieu a un hôtel quelque part. Porque Dios tiene un altar alguna parte. Aleluya. Aleluya. Et hôtel ça. Y ese altar. Li pas côté Abraham de prendre naissance. Él no estuvo en el lugar donde nació Abraham. C'est là Abraham sorti. Es allí salió Abraham. C'est là ça hôtel ça construit. Es ahí cuando es así y ahora que construyó el altar. Pas de l'église sans l'épouse. No hay iglesia sin esposa. Aleluya. Aleluya. C'est lorsque l'épouse la sorti. Es cuando salga la esposa. C'est là ça Dieu commencé à jouer une gloire. Es ahora que Dios empezó a encontrar gloria. Aleluya. 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 Yo hotel, un altar. C'est un endroit que tu rencontres avec Dieu. Un altar es un lugar donde tú encuentras con Dios. Et c'est là Abraham. Es allí Abraham. Et bien qu'on adorait le grand Dieu Jéhovah. Adoraba el gran Dios de Jehová. Aleluya. Aleluya.
Mais Huawei, c'est pendant le construit hôtel là. Pero puedes ver es cuando él construyó el altar. Y se les a Dieu commencer à jouer une gloire. Es ahí ahora que Dios empieza a encontrar la gloria. Et ça qui fait valer hôtel là. Eso que hizo el valor del altar. C'était Abraham. Era Abraham. Qui t'avait invoqué le nom de l'Éternel. Estaba invocando el nombre del Señor. Casa pas gain valeur. Esa casa no tiene valor. Si l'épouse pas réunie là. Si la esposa no están reunidas aquí. Mais quand l'épouse réunie là. Pero cuando la esposa están reunidas aquí. Casa vient gain valeur. Esa casa tiene su valor. Est-ce qu'on l'a? ¿Están ahí? Aleluya. Aleluya. Et Abraham. Y Abraham. Lui encore déplacé. Y una vez más marchó de ahí. Et il est parti. Se fue. Y là, il arrivait plus devant. Y cuando llegué más allá, eh bien, construyó un hotel construyó encore. Otro altar. Côté pour nom bon Dieu évoqué. Donde que el nombre de Dios sea invocado. Pero tú sabes lo que pasó. Con situación crítica que vino arriver. A una situación crítica que apareció. Abraham, baka supporter. Abraham no pudo soportar. Alors Abraham allait en Egypte. Entonces Abraham se fue en Egipto. Mon con ça, ça signifie. ¿Tú sabes qué significa eso? Ça signifie. Eso significa. Eh bien, si on pas vini là. Si tú no vienes aquí. Dieu pas besoin de gloire. Dios no va a encontrar gloria. Parce que où est-ce que tu es arrivé là-bas? Ve lo que sucedió allá. Lorsque Abraham allait en Egypte. Cuando Abraham se fue allá en Egipto. Eh bien, Huawei hotel l'a arrêté. Puede ver el altar se quedó. Non, lieu sacré. En el lugar sagrado. Et lorsque Abraham arrivait en Égypte, y cuando Abraham llegué en Egipto, après des temps qu'il passait, después tantos años que él pasó allá, eh bien, il sentit qu'il pas arrêté en dehors entonces, hotel. Él sintió que él no pudo quedar fuera del altar. Lui retourné encore. Regresó una vez más. Et la parole de Dieu dit, y la palabra de Dios nos dijo, arrivé, cuando él llegué, eh bien, en, même ancien hotel là, en el mismo antiguo altar, c'est là encore, es allí que regresó pour adorer Dieu. Para adorar a Dios. Aleluya. Aleluya. Ça, c'était l'hôtel de Dieu. Eso era el altar de Dios. Côté pour rencontrer Dieu. Donde tú puedes encontrar a Dios. Aleluya. Aleluya. Que el Señor bendiga. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dieu bénisse richement. Que Dios le bendiga ricamente. Nous jouons dans la Bible. Encontramos en la Biblia. D'après Genèse 31. Según Génesis 31. Verset 3. Versículo 3. N'après plus tard que Jacob. Podemos más tarde Jacob. Eh bien, qui était parti aller très loin. Que se fue de lejos. Et lorsque il allait très loin, il parti. Y cuando llegué allá. Y un bonjour Dieu paraît à lui-même. Un día Dios apareció a él. Dieu dit Jacob. Dios le dijo a Jacob. Retourne. Regrésate. Côté où tu prends naissance. Donde tu naciste. Retourne en lieu de naissance. Regrésate en su lugar de nacimiento. Lieu de naissance. Su lugar de nacimiento. El ángel le explicó. Él dijo, ¿dónde nació su padre? ¿Dónde adoraba a su padre? Es allí tú debes regresar. Y Jacob. Y Jacob. Regresó. Non, même vieux ancien hôtel. En el antiguo, en el mismo antiguo altar. Côté papa, il te connaît adoré. Donde su padre adoraba. Aleluya. Aleluya. Parce que Dieu pas t'a besoin de gloire. Porque Dios no estaba encontrando gloria. En dehors hôtel là. Fuera del altar. Parce que eso es el lieu d'adoración que te dio. Era un solo lugar de adoración. Pour Dieu te joue en gloire. Y para que Dios pueda encontrar gloria. Aleluya. 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 Amen. Que bon Dieu bénisse. Que Dios le bendiga. C'est un lieu d'adoration. Era un lugar de adoración. Regarde bien en Deutéronome. Fíjate bien en Deuteronomio. Chapitre 16. Capítulo 16. Lorsque Moïse vint sortir avec Israël. Cuando Moisés salió con Israel. Eh bien, quand il est arrivé là-bas. Entonces ahora llegaron allá. Dieu commence à parler avec eux en désert. Dios empezó a conversar con ellos en el desierto. Lui dit Moïse. Él dijo Moisés. Dis Israël pour moi. Dile a Israel para mí. Eh bien, mais qui ça pour faire pour moi? Mira lo que ellos tienen que hacer para mí. C'est pour yo prendre un petit agneau. Eso debe tener un cordero. Le arrivé dans le pays. Y cuando lleguen allá en el país. Para matar ese cordero. Mais entonces ese cordero que van a tomar. Debe ser a mi gusto. Y matarlo. Côté moi-même choisi. Donde yo he escogido. Et résider.
y residido. Hay dos cosas ahí. Dios tiene un lugar que escogió. Dios tiene un lugar residido. Él dijo: Israel, es allí tú debes matar el cordero. ¿Tú sabes qué significa el cordero? Eso significa Jesucristo. Para Israel, para Israel era el templo de Salomón. Amén. Amén. Dios tiene un lugar para invocar su nombre. Dios tiene un lugar para adorarlo. Hermano Branham predicó un mensaje. El único lugar de adoración donde Dios puede encontrar al hombre. Aleluya. Aleluya. Te estamos diciendo hoy día a un lugar de adoración, a un lugar para adorar a Dios. Este lugar no se llama Chile. Tampoco Haití. Tampoco Estados Unidos. Pero ese lugar es el Señor Jesucristo. Ese lugar es Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Es allí tú puedes adorar. Aleluya. 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 Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas dit? Apôtre Pablo nous dit. Nous sommes assis. Et sommes assentados. Dans le lieu céleste. En el lugar celestial. En Jésus-Christ. En Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Asuala, nous pas réunis ici, estamos, esta noche no estamos reunidos aquí. Mais nous réunis en Jésus-Christ. Estamos reunidos en Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Est-ce que quoi ça? ¿Creen en esto? L'autel de Dieu. El altar de Dios. Dans l'Ancien Testament. En Antiguo Testamento. Eh bien, Dieu était un lieu d'adoration. Dios tenía un lugar de adoración. Dans le domaine naturel. En el sentido natural. C'était en Jérusalem. Era en Jerusalén. Y un gran temple. Un templo grande, inmenso. Et quel que soit sacrifice que tu as. Entonces, cualquier sacrificio que podría tener. C'est là où tu portes. Es allí tú debías traerlo. Tu besoin adorer Dieu. Si le gustaría adorar a Dios. Entonces, c'est à Jérusalem. Entonces, tú tienes que ir a Jerusalén. Jésus vini. Por eso puede ver cuando vino Jesucristo. Él dijo a esa mujer. Regarde. Mira. Eh bien, papá. Vuestro padre. Sus padres. Yo con adorar su montaña. Ellos adoraban en la montaña. Yo con adorar a Jerusalén. Adoramos a Jerusalén. Pero te estoy diciendo algo. El momento ya ha llegado. Donde el verdadero adorador adora a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. 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 Amén. Hay un lugar de adoración. Dios tiene un altar de algún lugar. Si quieres adorarlo, tiene que ir en el altar donde él está abrazado. Aleluya. Y cuando Jesús estaba diciendo eso a la mujer, él quiso regresar la mirada de esa mujer hacia el templo de Jerusalén. Porque el templo de Jerusalén era un tip, un símbolo de Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, entonces ese templo no tenía valor, gran valor. Porque es en Jesucristo para todo el mundo. Porque solamente todo tiene que venir al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Eso mismo que Jesús quiso hacer sentir la mujer. Para demostrarle que él que está ahí. Él es verdadero templo. Aleluya. Y si fanno su vuoi adoratrice. Y si esa mujer es una verdadera adoradora. Ella debe adorar. Porque él estaba al frente de una grande presencia. Jesucristo. Y es Jesucristo. En ese momento era el altar de Dios. Era sacrificio de Dios. Aleluya. Aleluya. Era un verdadero sacrificio. Y esa mujer samaritana encontró con ese altar. Era el Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. No olvide, esa mujer samaritana es un tipo de esposa.
oublié nous-mêmes. No olvide nosotros. Nous étions dehors. Estuvimos afuera. Nous étions dans tout système. Estaba en todo sistema. Mais un beau jour. Pero un día. Dios. A través de un homme. A través de un hombre. Le William Marion Branham. Que se llama William Marion Branham. Il vient avec un message. Él vino con un mensaje. Il retourne nous à l'hôtel encore. Nos regresó a nuestro altar. Et l'hôtel ça. Y ese altar. C'est la parole révélée. Es la palabra revelada. Pour Satan de la fe. En el tiempo del fin. Souffle adorer Dieu. Si quieres adorar a Dios. C'est pour éteindre l'hôtel ça. Quédate en ese altar. Qui est la parole de Dieu. Que es la palabra de Dios. La parole révélée. La palabra revelada. La parole parlée. La palabra hablada. Aleluya. 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 Pas oublié. No olviden. Femme samaritaine. No. Esa mujer samaritana. Elle était rencontrée à hôtel ça. Cuando ella encontró con ese altar. Il était gonchoac pété dans cœur. Ella tenía un gozo en su corazón. Et aujourd'hui. Y hoy día. Jésus-Christ. Jesucristo. Sous forme la parole. En la forma de palabra. L'épouse croisée avant le corps. La esposa ya encontró con él. Et gonchoac pété dans cœur. Un gozo grande en el corazón de la esposa. Aleluya. Aleluya. Est-ce qu'on va content? ¿No están contentos? Veamos lo que Dios dijo a Moisés para decirle al pueblo. Él dijo a Moisés: dígale, ellos deben comer el cordero sin vino, sin levadura, durante 7 días. Deben comer ese pan sin levadura. Pendant 7 jours. Durante 7 días. C'est pour manger sans levain. Debe comerlo sin levadura. Premier jour, elle doit sans levain. El primer día sin levadura. Deuxième jour, elle doit sans levain. Segundo día sin levadura. Troisième jour, elle doit sans levain. Tercer día sin levadura. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans 7. Hasta que llegue al séptimo día. Alléluia. Alléluia. Sans levain. Sin levadura. Sans baguette mélange. Y sin mezcla. Est-ce qu'on croit ça? ¿Creen esto? ¿O con ça, ça te signifie? ¿Sabe qué significa esto? Te signifie sans cette grande époque. Eso significa 7 grandes épocas. Que Dieu t'a pris révéler parole lui. Que Dios iba a revelar su palabra. Avec peuple gentil. Al pueblo de hoy día. Aleluya. Aleluya. Cet âge de l'église. 7 edades de la iglesia. C'est là que Dieu t'a pris commencer de verser. Es ahí que Dios iba a empezar a derramarse. Avec l'âge de Fès. Ah, con la edad de Efesio. Qui te mangeait pain sans levure. Que comía el pan sin levadura. Parce que c'était un âge quand la parole te prêchait. Porque era una edad donde predicaba la palabra. Et deuxièmement. Y segundo. Il montait plus haut. Y subió más alto. Troisièmement. Tercero. Il montait plus haut. Más alto. Quatrièmement. Cuarto. Il montait plus haut. Más alto. Cinquièmement. Quinto. Il montait plus haut. Más alto. Et il montait arrivé dans sept. Y llega hasta séptimo. Mais regardez bien. Mi, fíjate bien. Dieu te dit. Dios le dijo. Ça où te bail na premier âge là. Lo que tú diste en la primera edad. Ou pas besoin serré pour demain. No guarde para mañana. Parce que ça va venir demain. Porque lo que vendré mañana, vendrá mañana. Ma propre nourriture. Le daré su alimento. Dieu tu pas besoin serré. Dios dit non guarde nada. Ou mettre manger soit joint aujourd'hui. Come lo que tú encuentras hoy día. C'était pour âge Efésio là. Era para la edad de Efesio. Après âge, fais la fin passée. Después pasó la edad de Efesio. Dieu voyait manger pour Aïssa. Dios envió comida para esa edad. Après Aïssa fin passée. Después esa edad. Dieu voyait manger pour ici. Dios envió comida para ahí. El motel. Y subiendo, subiendo, subiendo. Exacto, aujourd'hui. Es por eso hoy día. C'est pour manger, serré, couché, la manger. No es una comida dormida que estamos mais comiendo. Man fresh. Es una comida fresca. Aleluya. 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 C'est une parole qui fait tomber. Es una palabra recién caída. Li tombe pour l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse. La edad de la esposa. Manger ça c'est pas. Esa comida es vuestra comida. Tu dois manger avec appétit. Tú debes comerlo con mucho apetito. Tu dois manger avec joie. Con mucho gozos. Le manger ça. Cuando comes esa comida. Que tu dois être content. Tu corazón debe ser contento. Parce que c'est manger pour toi. Porque esa comida.
Es tuya. Aleluya. Aleluya. Fue Branham prechó un mensaje. Hermano Branham predicó el mensaje. La nourriture tant convenable. El alimento en el tiempo. Dans l'aile de Fès. En la edad de Efesio. Yo te joué nourriture pour ta payo. Ellos encontraron alimento por su edad. C'était pour yo. Era para ellos. Mais dans l'âge pas nous. Pero en nuestra edad. Nous joué nourriture. Encontramos nuestra alimento. Pour l'âge pas nous. Para nuestra edad. Aleluya. 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 Du temps de Jésus. El tiempo de Jesús. Eh bien, sous tes besoins, Dieu Jehová. Y si tú necesitabas a Dios Jehová. C'était Jésus pour joindre. Era encontrarle con Jesucristo. Mais après Jésus finalement. Y después que se fue Jesucristo. Hotel là était toujours sur la terre. El altar sigue siendo en la tierra. C'était simplement changer forme. Solamente cambiar la forma. Il t'a servi avec les disciples. Estaba usando los discípulos. Et va remarquer. Y puedes observar. Pendant qu'on est à prier. Mientras Cornelio estaba orando. Il besoin d'entrer en contact avec Dieu. Él quiso encontrar entrar en contacto con Dios. Mais Dieu dit connaît. Dios le dijo, yo tengo mi representante sobre la tierra. Pierre. Era Pedro. Puede ver Dios. Él solamente refirió a Cornelio a Pedro. Parce que c'est à travers Dieu t'a servi. Porque Dios estaba usando a través de ello. Aleluya. Aleluya. Estamos diciendo hoy día. Eh bien, Pierre pas là. Pedro no está. Jacques pas là. Santiago no está. Mais Dieu toujours un peuple. Pero Dios siempre tiene su pueblo. El épouse. Y la esposa. C'est à travers Dieu travaille. Dios está trabajando a través de la esposa. Si un monde besoin voir Dieu. Si una persona quiere ver a Dios. Où est l'épouse là? Ve la esposa. Parce que Dieu avec peuple est son seul. Porque Dios con su pueblo es un solo Dios. Aleluya. 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 Dios sea loué. Que Dios sea bendecido. L'hôtel de Dieu. El altar de Dios. Nous voulons montrer un bagage. Queremos enseñarle algo. Endroit côté où adorer Dieu. El lugar donde tú estás adorando a Dios. Eso tiene mucha importancia. Tú debes saber en qué lugar puedes encontrar a Dios. Aleluya. Aleluya. Dieu pas tout côté. Dios no está en cualquier lugar. Dieu est propre endroit. Dios tiene su propio lugar. Est-ce qu'on voit en Genèse 4? Vea en Génesis 4. Verset 3. Versículo 3. Nous te voyons deux adorateurs. Podemos ver dos adoradores. Et te gagnent deux hôtels. Habían dos altares. Et parmi deux hôtels, ça y est. Entre en medio de dos altares. Te gagnent un vrai adorateur. Había un verdadero adorador. Te gagnent un vrai hôtel. Había un verdadero altar. Te gagnent un vrai sacrifice. Había un verdadero sacrificio. Pourtant, l'autre hôtel là. Sin embargo, el otro altar. Il était très joli. Era muy lindo. Mais Dieu pas clair. Pero Dios no estaba. C'est l'hôtel de Caïn. Es el altar de Caín. Et je dis encore. Y hoy día. Gopil hôtel Caïn. Hay mucho altar de Caín. Et je dis encore. Y hoy día. Gopil Abel a pas encore. Hay un altar a Abel que está adorando. Aleluya. 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 Veo fuera hôtel. Es un verdadero altar. Cade bien pour eux. Fíjate bien. Non même Genèse 4. En el mismo Génesis 4. Verset 3. Versículo 3. Verset 4. Versículo 4. Ou après, eh bien, Abel litié fue adorateur. Puede ver a Caín mató al verdadero adorador. ¿Qué pasó, güey? ¿No es esto que ven? Depuis lo que Caín tié fue adorateur. Desde entonces que Caín mató al verdadero adorador. Dieu pas de joindre gloire encore. Dios no encontró su gloria. Amen. L'hôtel là était vide. El altar se quedó vacío. Pas que monde pour adorer Dieu dans l'hôtel là. Gente para adorar a Dios en ese altar. Aleluya. Aleluya. Parce que nous joignons Caïn et tué Abel. Porque encontramos que Caín mató a Abel. Mon connaît en verset 25. Pero tú sabes en versículo 25. Dans même chapitre 4 là. En el mismo capítulo 4. Verset 26. Versículo 26. Où est-ce que tu arrivé? Ve lo que sucedió. Et bien plus tard. Y más adelante. Adán. Lui font l'autre petit. Conoció a su mujer. Vive el Set. Entonces engendró otro hijo que se llama Set. Et la Biblia dit. Y la Biblia nos dijo. C'est lorsque Set vint. Es cuando nació Set. Es ahí. No le tenían cómo se enfoque. El nombre del Señor empezó a invocar de nuevo. Abel te fin murió. Y desde que murió Abel, Dios no encontró ninguna gloria.
Pendant ce temps, Caïn était toujours à adorer. Y sin embargo, Caïn estaba adorando siempre. Mais adoration ça, para Dieu, pas ni pas non goût, mon Dieu. Pero esa adoración no estuvo al gusto de Dios. Mais lorsque Seth, pero cuando Seth, Livin Seth, nació, et bien, ouais, qu'on y a commencé. Puede ver ahora que él empezó a adorer, mon Dieu. Adorar a Dios. Aleluya. Aleluya. Suive-moi. Sígueme. Na premier âge de l'église là. En la primera edad de la iglesia. Sous forme de type. En la forma de type. Eh bien, capable de jouer même genre de jouer Abel. Puede ver igual como encontraron Abel. Estaba adorando a Dios. Estaba adorando a Dios. Et du temps Abel. En el tiempo de Abel. C'était deux adorateurs que gagnaient. Había dos adoradores. Te gagné Caïn. Había Caín. Et te gagné Abel. Había Abel. Amen. Amen. Eh bien, a nous prend premier âge là. Podemos ver, tomamos la primera edad. Frère Branham dit. El hermano Branham dijo. Dans chaque âge. En cada edad. C'est deux esprits toujours montés. Hay siempre hay dos espíritus que suben. Yo vrai, yo faux. Un verdadero y un falso. Te estamos diciendo esta noche, iglesia, a través del mundo entero. A través del mundo entero. Que hay dos sales doctrinas. Hay dos doctrinas. Yo fue una verdadera y una falsa. Aleluya. Aleluya. ¿Quién desea la iglesia? Hay dos iglesias. A través del mundo entero. A través del mundo entero. ¿Quién desea la iglesia? Hay dos iglesias. Yo fue una verdadera y una falsa. Puede decir, hermano Nobel. Oh, me conoce que la iglesia que le tal no tal no tal no tal no. Puedo saber que hay iglesia que se llama tal nombre. Même là, nombre, tal nombre. Divers, no. No importa que tenga muchos nombres. Según la revelación de la palabra. Según la revelación de la palabra. De hay dos iglesias. Yo fue una verdadera. Yo fue y una falsa. Aleluya. Aleluya. Que yo verité. A una verdad. Y que yo foste. A una falsedad. Está calado a choisi. Y cuando está escogido. Para con qué choisi. Debe saber qué va a elegir. Y todo toujours existe. Y toda iglesia existe. Muy bendito, mon Dieu. Y bendice el nombre de Dios. Aleluya. Amén. Somos uno de la verdadera. Porque me retourné. Porque regresó. En mi lugar de nacimiento. Porque Dios dijo Jacob. Porque Dios dijo Jacob. Retourné contra te regresa de donde naciste. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Côté Abraham te construyó hotel. Donde Abraham construyó el altar. Côté de Isaac te faula. Donde Isaac le hizo. Retourné là encore. Regresate ahí otra vez. Hoy día. William Marion Branham. Lui retourne nous encore. Él nos regresó de nuevo. Sous fondement apôtre. En los fundamentos de los apóstoles. Papa apôtre c'est papa nous. Los apóstoles son nuestros padres. Lui retourne nous sous fondement. Él nos regresó sobre el fundamento. Est-ce qu'on va bénir nos bon Dieu pour ça? Nos bendice el nombre del Señor por eso. Aleluya. Aleluya. Nous gagné Exode. Veremos Éxodo. Au lieu de Exode, en vez de Éxodo, c'est 1 roi 18. El primer rey 18. 1 roi chapitre 18. La primera de rey capítulo 18. Du temps de Eli. En el tiempo de Elías. Eh bien, yo te crasé, yo te brisé tout hotel yo. Oh, ellos han destruido todos los altares. Et Moïse dice, seulement te arrêté. Y Elías dijo, solamente yo me quedaba. Parce que yo te crasé l'hôtel de Dieu. Porque ellos han destruido todos los altares de Dios. Me gardé bien pour eux. Pero fíjense bien. Eh bien, nous joignons Eli. Ponemos Elías. Eh bien, Eli paraît. Apareció. Devant Acab. Apareció frente a Acab. Et elle dit, él dijo, n'a pas rien. Vamos a apostar. Para ver quién tiene el verdadero Dios. Tomamos dos bueyes. Preparen dos altares. Uno para ti. Y el otro para mí. Y empieza a invocar a sus dioses. El Dios que derramó fuego. Ahí vamos a conocer el verdadero Dios. Y puede ver lo que sucedió. Era una adoración. Yo te dressé hotel, c'est vrai. Oh, había altares, ¿verdad? Yo tiré toa, c'est vrai. Oh, sacrificaron el buey, es verdad. Pero no,
nunca había fuego bajado. Aleluya. Aleluya. Me va a remarcar Elí. Puede ver, puede observar Elías. Primer bagaje que él fez. La primera cosa que él hizo. Li retabliu hotel. Reconstruyó el altar. Aleluya. Aleluya. Premier bagage que él fez. Lo primero que hizo. Li retabli l'hôtel. Restableció el altar. De Jehová. De Jehová. Yo con qui ça le fait. ¿Tú sabes lo que hizo? Pour te rétablir l'hôtel là. Para reconstruir el altar. Li prend 12 roches. Él tomó 12 piedras. Ou bien 12 pierres. O 12 piedras. Ça signifie fondement. Eso significa fundamento. Les 12 patriarches. Las 12 tribus. Ça veut dire l'évangile, papa li était quoi? Es decir, el evangelio que creía en su padre regresó sobre el mismo fundamento. Él restableció el altar. Y estableció el altar. Él al fin restableció el altar. Y cuando terminó de construir el altar, tomó el buey, Rachel, lo picó, su hotel la le puso encima del altar. Él dijo: Dios Abraham, Dios Israel. Dios de Jacob. Y cayó el fuego. Aleluya. 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 Porque el altar la te retabli. Porque el altar reconstruyó. Aleluya. Aleluya. Y estamos diciendo. Après l'âge d'Éphèse. Y la edad de Efesio. Eh bien, l'hôtel, mon Dieu, a été écrasé. El altar de Dios destruyó. Tengo un sistema católico que entró. Había un sistema catolicismo. Li crase hôtel là. Destruyó el altar. Li crase fue doctrina. Destruyó el verdadero baptismo. Li crase fue baptême. Destruyó el verdadero bautismo. Li crase fue cette scène. La verdadera Santa Cena. Li vine avec la Trinité. Llegó con la Trinidad. Aleluya. Aleluya. Parce qu'elle crase hôtel là. Porque él destruyó el altar. Arrivé avec l'âge de Luther. Et llegó a la edad de Lutero. Hotel là te commencé bien pour rassembler. El altar empezaba subir de nuevo. Et sous forme la justification par la foi. En la forma la justificación por la fe. Parce que yo me juli te campé. Porque un día Lutero lo pasó. Il disait pas pénitence pour nous faire. Él dijo no la penitencia tenemos que hacer. Pour que la vie éternelle. Para tener la vida eterna. Mais juste là c'est quoi pour quoi? Solamente el justo debe creer. Ça c'est un bougeon. Eso era una matita. Qui te commencé à pousser. Que estaba creciendo. A ver, dijo la doctrina te comienza a aparecer. Es decir que la verdadera doctrina estaba apareciendo. Pero Lutero no pudo restablecer la verdadera doctrina. No, ni para. Él lo pudo todavía. Avec Wesley. Y después viene Wesley. Oh, viene con otra piedra. Él puso sobre la de Liter. Y el altar empezó a subir un Mais poco. Pero no pudo restablecer el altar completamente. Avec le Pentecostis. Con los pentecostis. Entonces los dones empezaron a aparecer. La guérison divine de commencé a apparaître encore. La sanidad divina empezó a aparecer. Pero él no pudo restablecer el altar. Entonces llegué con William Mario Branham. Tomó las 12 piedras. La doctrina de los apóstoles. Y regresó a las esposas. Y el altar restableció. Aleluya. Amén. L'hôtel l'a rétabli aujourd'hui. El altar está restablecido hoy día. Qui signifie? Significa. La parole rétablie complètement. La palabra restablecida completamente. Est-ce qu'on pas content? ¿No está contento? Aleluya. Aleluya. L'hôtel de Dieu. El altar de Dios. Aleluya. Hotel mundial sur la terre cunia. El altar de Dios está sobre la tierra ahora. Parce que côté l'épouse là est là Dieu. Porque donde está la esposa Dios está ahí. Est-ce qu'on peut voir là-bas en Égypte? Pues no ver allá en Egipto. Pendant plaie tombé. Mientras que estaba cayendo las Israel était en Égypte, il va sortir. Israel estuvo en Egipto, todavía estuvo allá. Il était noti en droit où le Gozen. Él estuvo en un lugarcito que se llama Gozen. Qui signifie la pleine lumière? ¿Qué significa la plenitud de la luz? Pendant tout Égypte en ténèbres. Mientras que Egipto, todo Egipto estaba en oscuridad. Pourtant con l'autre côté lumière éclairée. Sin embargo, en un lugar la luz resplandeciendo. Pendant le monde en noir aujourd'hui.
mientras que el mundo está en esa oscuridad hoy día, lumière de la parole. Hay la luz de la palabra. Aleluya, cap clairé. Que está aluciendo. Cap clairé. Alumbrando. Zacarías 14:16. Il dit vers le soir. Él dijo a la noche. La lumière paraîtra. Y aparecerá la luz. Fue Branham prêché un mensaje. Hermano Branham predicó un mensaje. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Hay un hombre que está dispuesto a encender la luz. Lumière était éteinte. La luz estaba apagada. Mais je dis, pero hoy día, lumière allumée encore. La luz está encendida una vez. Et je dis, ouais. Y hoy día tú ves. Aleluya. Aleluya. Amen. Amen. Jodia, hoy día, tú ves dónde tú vas a poner tus pies. Tú ves dónde tú vas. Porque no está en oscuridad. Tienes una luz que está alumbrándote. Es la lumière de la parole. Es la luz de la palabra. Jodia, hoy día, tú no puedes predicar cualquier cosa. Porque tú tienes la luz de la palabra. No puedes creer cualquier cosa. Aleluya. Aleluya. Tú no puedes creer cualquier cosa. Porque tú tienes una luz. Tú no puedes adorar en cualquier lugar. Porque tú tienes una luz. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Quieren liberar. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Un pañuelo más grande o una corbata, puede ser. Que Dios vos bendice. Que Dios le bendiga. Amén. Hermano Morvan. Vin pour micro ça là même. Venga tomarme el micrófono. Aleluya. Aleluya. Ça sont aveugles. Es un ciego, campeón. Est-ce que me van a sala? No estoy en la sala. Est-ce que m'bala? No estoy en la sala. Le llamé para que venga a tomar el micrófono. Me el bagage. Pero no tiene ojo. En la sala. Y estoy en la y sala. No me puede ver. Parce que j'ai le pété. Porque sus ojos están tapados. Ça, son première phase. Es una primera fase. Pour moun qui bagage lumière de la parole. Para la persona que no tiene la luz de la palabra. Wap marche dans ténèbres. Está caminando en oscuridad. Bagage lo a tout près. La cosa puede estar cerca de ti. Et pour bagage. Tú no puedes verla. Ça, c'est première phase, là. Es la primera fase. Deuxième phase, là, pour moun qui gagne les yeux. La segunda fase para los que tengan ojo. Fue Morvan. Hermano Morvan. Vin pour mi corona même. Anda a tomarme el micrófono. Ça, c'est l'épouse. Es la esposa. Parce qu'elle gagne les yeux. Porque tiene ojo. Aleluya. Aleluya. Où gagne les yeux, Josia. Tú tienes ojo hoy día. Où gagne les yeux, Josia. Tienes ojo hoy día. Où gagne les yeux, Josia. Tienes ojo hoy día. Où baga cuerne pot bagaille. No puedes creer cualquier cosa. Parce que l'autel l'a rétabli. Porque el altar está reconstruido. Aleluya. 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 Amen. Amen. Aleluya. 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 Amen. Il faut un homme. Amen. Il faut un homme qui peut il y a un homme qui peut allumer la lumière. Hay un hombre que está dispuesto a encender la luz. Lumière allumée aujourd'hui. La luz está encendida hoy día. Aleluya. Amen. Amen. On l'autre phase. A una otra fase. Nous te capable prendre Luther. Podríamos tomar el Lutero. Eh bien, le plan. Entonces la lámpara. Avec message lié. Con su mensaje. C'était dans un petit balai. Era como una velita chiquitita. Qui te lime. Que estaba encendida. Il va éclairer tout côté. No pudo alumbrar todo el lugar. Il semblait qu'à éclairer devant près pied. Solamente podría alumbrar su punto de pies. Mais quand même c'était lumière. Pero era la luz. C'est comme soleil là. Es igual el sol. Dans l'âge de Luther. En la edad de Lutero. L'élevé y levantó
Mais c'est ton soleil 6 heures du matin. Et là, un sol de la 6 de la mañana. Mais est-ce qu'on est capable de prendre un rat mouillé ou mettre le soleil 6 heures du matin? Entonces, puede tomar una ropa mojada y extenderla en el sol de la 6 de la mañana? Est-ce que la cherche? Va estar secada? Non, c'est un petit monde très faible. Son un niño muy, muy débil. Mais l'âge de l'éther. La edad de l'éther. Eh bien, nous sommes capables de dire, eh bien, son l'autre ampoule. Ah, podemos decir, elle a una otra ampolleta. C'est comme si son ampoule qui vient qu'on y a dans... 7 watts. Es como una ampolleta que viene de 7 watts. Le va plus lumière. Y que da más luz. Mais va éclairer tout côté. No pudo alumbrar todos lugares. Mais avec le message de Frère Branham. Y con el mensaje del hermano Branham. Ça son ampoule sans combien mille watts. Es una ampolleta de miles de watts. Aleluya. Amen. Le éclaire tout côté. Alumbra todo el lugar. Il est passé tout côté. Ha pasado todo el lugar. Es por eso en ese mensaje. Tú tienes la revelación. Para saber cómo adorar a Dios. Tú sabes cómo decir amén. Porque es una comida fresca. Aleluya. L'hôtel de Dieu. El altar de Dios. L'hôtel de Dieu. El altar de Dios. Dios tiene su altar. Y besoin de fue adorateur. Dios necesita a los verdaderos adoradores. Qui adore aujourd'hui. Para adorarle hoy día. Est-ce qu'on veut adorer? ¿Quiere adorarle? Aleluya. 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 L'hôtel de Dieu. El altar de Dios. L'hôtel la restauré. El altar está restaurado. Aleluya. Aleluya. Saca Josia. Es por eso hoy día. Abraham predicó un mensaje. Hermano Abraham predicó un mensaje. Le dit que, él dijo así. Me olvidé el título. Olvidó el tema. Le demandé en pile. Él dijo, pide mucha. Él dijo, expliqué, mandé en pile, ça signifie. Él explicó lo que significa pido mucho, significa. Y dice, si yo día vine a la iglesia, là, él dijo, si hoy día tú vienes a la iglesia, ou prier pour un malade guéri, tú oras para que sane una enfermedad, demain, si de là, vine, mañana cuando regrese, c'est pas ça que besoin encore, tú no necesitas ya esto. Ou besoin qu'on y a pour un mort ressuscité. Tú quieres que resucite la muerte. Aleluya. Amén. Es por eso la esposa. No solamente hemos quedado en la sanidad divina. Llegamos más allá todavía. No solamente he quedado. Habrá en lengua. Más allá que eso. Porque es un plato completo. Es la palabra, según la palabra. Aleluya. Aleluya. L'hôtel la rétabli. El altar está reconstruyó. L'hôtel de Dieu. El altar de Dios. Et c'est ça que t'es capable aujourd'hui. Eso que tú puedes ver hoy día. Yo pas besoin de poser la main. No necesitamos de ponerle la mano. Pour guérir. Para ser sanado o sanada. Ça va dire, ça va bon. No es bueno. Mais avec práctica. Révélation qu'on guérit. Pero con la revelación que tú tienes. Cuando la parole de Dieu sorti avec onction. Ah, mientras que la palabra de Dios está saliendo con unción. Donde que estés. Si está enfermo, póngase tu mano, reclame su sanidad, porque esa es la revelación de la palabra. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. 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 ¿Están contentos de estar aquí? La esposa está contenta de estar aquí. ¿Es que palabra restaure? ¿Es la palabra te restaura? Tengo promesa. Dios tiene una promesa. No, Joel. En Joel. Y te dice. Él dijo. La palabra de Dios restaure encore. La palabra de Dios restaurará una vez más. La voye blé en abundance. Él enviará trigo en abundancia. Blé, ça, ese tipo de la parole. Ese trigo es un tipo de la palabra. Y te dice, ça, gazam, te devoré. Él dijo lo que comió el sultán. Lo que comió el revoltón. Ça. La langosta. Ça a sil te dévoré. Lo que comió la langosta. Ça a sauterelle dévoré. Lo que comió revoltón. Ça a gelec dévoré. Lo que comió la arruga. Y dit, la restauré encore. Él dijo, él lo restaurará una vez más. Aleluya. 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 Cat Betsayo.
Esos cuatro bestias no eran cuatro bestias naturales, eran cuatro demonios que estaban caminando, que estaban destruyendo el verdadero árbol. El hermano Branham predicó un mensaje: yo restauraré. Y yo restauraré. Y le restauraré la palabra. Y la palabra está restaurada hoy día. Aleluya. 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 L'hôtel de Dieu. El altar de Dios. ¿No está contento? L'hôtel la restauré. El altar está restaurado. Aleluya. Aleluya. On allait notre tip encore. Vamos otra vez en el tip. Temple Jerusalem. En el templo de Jerusalén. Lorsque ennemis étaient venus écraser. Cuando llegaron los enemigos lo destruyeron. Et exilé par bon Dieu. Y ellos sacaron el pueblo de Dios. Et pendant en esclavage. Y mientras que ellos estaban en esclavitud. Ou bien pendant en l'autre pays étranger. Mientras que ellos cuando ellos estuvieron en otro país extranjero. Et que l'autre nation qui venait. Hay otra nación que vinieron. Qui dit t'as besoin d'entendre quelques bons chants de Sion. Ellos dijeron que nos gustaría escuchar alguna buena canción de Sion. Yo respondió así. Ellos contestaron, dijeron. ¿Cómo te capaz pasar por un chante cántico Sion yo? ¿Y cómo tú puedes creer que podemos cantar el cántico de Sion? No te extranjero. En una tierra extranjera. Dice para no te extranjero, cántico Sion debe chantar. Los cánticos de Sion no puede cantar en la tierra extranjera. Es allá en Jerusalén. Aleluya. Aleluya. Fíjate bien, pues. Fíjate bien. Lorsque Dieu, cuando Dios llegó a Nehemías, y cuando Nehemías va a usar con Edras para ir a reconstruir el altar en Jerusalén. Fíjense bien para ver lo que pasó. Cuando ellos llegaron y empezaron a reconstruir, el enemigo estaba enojado. Pero puede observar lo que sucedió. El templo reconstruyó igual. Pero tú sabes qué pasó después. Cuando ese pueblo vio que la muralla cayó y la muralla restauró de nuevo, la Biblia nos dijo: los viejitos, los ancianos, ellos estaban tan contentos, lloraban. La Biblia nos dijo: hay hombres que tenían ternos. Ellos empezaban a empujar cánticos porque ellos vieron que el templo está restaurado de nuevo. Estamos diciendo hoy día: la palabra restaurada, tú no puedes adorar allá en el sistema, pero hoy día, tú puedes adorar. Tú puedes, porque la palabra te restaura. Aleluya. 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 ¿Estás contento por la? ¿Están contentos de estar aquí? Yo te alabo. Yo te alabo adoré. Hoy día cuando tú estás adorando, sea avec joie. Es con gozo. Porque la palabra te restaura. El altar está restaurado. Tú no puedes adorar con tristezas. No. Porque la palabra está restaurada. El altar de Dios está restablecido. Y ahora el fuego puede bajar. Porque el altar está reconstruido. Sobre 12 fundamentos. Sobre 12 fundamentos. Los fundamentos de los apóstoles. El mismo evangelio que predicó el Pedro. El Pedro bautizó la gente en el nombre del Señor Jesucristo. Yo hoy día, cuando el altar restaurado, yo bautizo la gente en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Même puissance qui était dans l'âge de Omega. El mismo poder que estaba en la edad de Omega.
El mismo poder que estaba en la edad de Alfa. Es el mismo poder que está en la edad de Omega hoy día. Aleluya. 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 Amen. Amen. Même colonne de feu, la misma corona de fuego qui accompagnait apôtre Paul, que acompañaba a apóstol Pablo, c'est même colonne de feu, ça, esa misma corona qui de fuego frère Branham, que acompañó al hermano Branham pour porter la nourriture au temps convenable, para traer el alimento en el tiempo mal a, l'épouse. A la esposa. Aleluya. Aleluya. Est-ce qu'on va contar por ça? ¿No están contentos por eso? Aleluya. Aleluya. Est-ce qu'on voulait mettre debout? ¿Quieren ponerse de pie? Amén. Est-ce qu'on voulait acclamer lui? ¿Quiere aclamarlo? Aleluya. 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 L'autel de Dieu. El altar de Dios. L'autel l'a rétabli. El altar está restablecido. La vie aujourd'hui. Hay vida hoy día. De puissance aujourd'hui. Hay poder hoy día. De victoire aujourd'hui. Hay victoria hoy día. De cri de joie. Hay grito de guerra, de gozo. Aleluya. Aleluya. Porque la palabra restaura. Porque la palabra te restaura. La palabra restaura. La palabra te restaura. Colonne de feu retourne encore. La corona de fuego ya regresó de nuevo. Di feu. Fuego, fuego, fuego. Di feu. Fuego, fuego, fuego. Ça, c'est l'âge de l'épouse. Es la edad de la esposa. Aleluya. 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 Misterio de voile. Los misterios están revelados. No estamos en confusión. Vemos dónde nos vamos. Regózate. En la presencia de Dios. Dale gloria a Dios. Somos ministerio. Dale gloria a Dios. Por el mensaje. Aleluya. Aleluya. Que Dios le bendiga. 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 Shalom. 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 Aleluya. Adore al Señor, adórele, dele gracias, dele gloria, dele honra, dele alabanza. Oh, el altar de Jehová, el altar de Dios está aquí en esta hora. Él está en medio del campamento. Aleluya, Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque el altar, Dios mío, ha sido reconstruido, Padre. Tenemos un alimento espiritual muy especial en esta hora, Señor, y nuestro corazón está lleno de gozo, Señor, lleno de gloria, lleno de alabanza. Dios mío, ¿qué sería de nosotros? Un día estábamos ciegos, Dios mío, pero tú nos has hecho libres, Señor, y hemos venido a este mensaje. Dios mío, gracias por esta porción tan especial de palabra. Señor, decimos amén a esta palabra en esta hora. Señor, decimos que la recibimos con todo nuestro corazón. Te damos gracias por usar a nuestro hermano, Señor, porque tú has restaurado la buena palabra, porque tú has visitado a tu pueblo, Señor. Creemos que los enfermos ya han sido sanos. Señor, los débiles han tomado fuerza, Padre, y estamos esperando un rapto, Dios mío. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Oh, Señor, ahora toma el control de cada alabanza mientras tenemos adoración, Dios mío, porque esta es la hora, este es el día, Dios mío, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Adórele a Él. Hermano, den un batido de palmas a Él. Dígale, Señor, te adoro. Aleluya. Gloria, 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 aleluya. Santo es tu nombre, santo es tu nombre. Te adoramos, te bendecimos.
Sí, Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. ¿Cuántos pueden decir soy libre al fin? Soy libre al fin, Él me liberó, Él me libertó. Un día estábamos ciegos, pero tú nos has dado libertad, Señor. Soy libre al fin, sí, sí, Él me libertó. Dígalo. Y me redimió en la cruz donde murió. Con más ánimo, dígalo, soy libre. Yo soy libre al fin. Sí, sé, Él me libertó y me redimió en la cruz donde murió. Dejemos los músicos, adoremos a Dios. Dele gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias porque somos libres, Padre.
altares seréis verdaderamente libres. Señor, tú has construido un altar. En espíritu y en verdad, este es el único lugar provisto, oh Señor, en esa sangre derramada de un cordero. Pueden declararlo en esta noche, que la palabra te ha libertado. Soy libre al vencer. Con los músicos. ¿Cuántos están felices en esta noche? ¿A cuánto Dios le ha hablado? ¿O tenemos un lugar provisto por Dios para la adoración? ¿O en el altar de Dios?
que podamos ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aleluya, qué culto, hermano, qué palabra profunda. Yo creo que vamos a poder mirar la cinta, hermano, para seguir sacando provecho de esta buena palabra. ¿Verdad que sí? ¿Alguien cree que ha sido sano en esta hora? ¿Alguien cree que ha sido liberado en esta hora? Yo creo que no nos vamos a ir igual a casa, hermano. Le estamos muy agradecidos de parte de Dios. No queremos ir, no es el problema. Que Dios nos ayude. Yo creo que todavía hay más bendición. Yo creo que Dios tiene mucha bendición para nosotros. Así que Dios nos ayude. El día de mañana, si estamos con vida y salud, nos reuniremos a las 10 de la mañana para el servicio de resurrección. Así que no se quede hasta muy tarde hoy para que pueda estar atento. Yo creo que Dios ha estado derramándose. Él tiene un propósito. Él no hace cosas por hacerle, Él tiene un plan. Y Dios nos dice que Él ha derramado una palabra especial. Así que, hermanos predicadores, no podemos predicar cualquier cosa. No, Cristo sana, salva, limpia y lava, eso ya fue. Creemos que Él sigue haciéndolo. Pero Dios está interesado en perfeccionar. Él quiere perfeccionarnos a nosotros. Amén. Hay muchos de nosotros, rindámonos en su altar. Lleguemos a ser nosotros mismos un altar. Amén. Usted escuchó lo que Dios nos dijo. Cuando la mujer junto al pozo encontró a Jesús, ese era el altar de adoración. Y uno de estos días el mundo se encontrará con usted. Y usted será ese altar porque Cristo estará viviendo en usted. Así que gloria a Dios por Lutero, por Wesley, gloria a Dios por los pentecostales, hermano. Pero creemos que Dios está interesado en perfección. Amén, por esa sangre nos va a llevar a perfección. Estamos felices, ¿verdad? ¿Creen que Dios ha hablado? Yo estoy muy contento. Le pedimos a nuestro hermano Miranda, Leonardo, un jovencito en nuestra iglesia, que nos construyera un púlpito. Lo pensé que iba a construir tremendo púlpito, porque el primero fue este que construyó el hermano Adolfo. Dije algo un poquito más terminado que el que construyó el hermano Adolfo, así que construyó este. Así que este es un gran púlpito. Este no está mal, pero está mejor este. Queremos dedicar este púlpito. Queríamos dedicarlo. Cuando lo vi yo dije, este hay que dedicarlo. Y Dios envió a nuestro hermano Deity y nuestro hermano Noveliu para que él pudiera tener el primer mensaje en este púlpito. Y mira el mensaje que él traía, porque este púlpito es la parte más importante de este altar. Amén. Así que como Dios está en línea, hermano, Él está en línea. Así que estamos agradecidos con el Señor. Que Dios nos permita predicar el verdadero evangelio restaurado, ¿verdad? Palabra restaurada. Amén. Así que estamos felices, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Leonardo Miranda. No está aquí, está acá, ¿no? Dios te bendiga, hermano Leonardo. Dios te guarde. Estamos muy felices. Y sí, ya nos quedó mucho púlpito para la iglesia, pero bueno. Así que ahí va, pasa donde los síndicos ahí para que arregles el tema. ¿Qué es el tema? Que el Señor Jesucristo les bendiga, estamos agradecidos. Amén, podíamos cantar algo alegre, hermano. Hay tanto que pudiéramos cantar. Amén. Mañana entonces estaremos con ánimo. Estaremos con nuestros amenes, con nuestras aleluya. Ha sido un gran tiempo. Amén. Caminando por un valle, manejando por un valle. ¿Se acuerdan que se harán los temas alegres? ¿Lo tenemos ahí? Amén. Manejando por un valle. ¿La nota? Amén. A ver. Digámoslo con ánimo para el Señor. Manejando por un valle, meditaba sin
cesar, ha quitado el molestar. No, verdad, no podía yo cubrir un gran vacío en mí y dejar que el Señor piense por mí. En eso estaba y de pronto luego escuché, era un grupo que alababan al Señor. Me detuve a escuchar y a mirar que había allí, y de pronto ellos cantaban así: que gran amistad, que gran amistad, esta es la gracia del Señor. Oh, qué bendición, oh, qué gran verdad, esta es la gracia del Señor. Qué gran amistad, qué gran amistad, qué gran amistad, esta es la gracia del Señor. Me sentí afortunado de llegar hasta allí.
esos locos, aleluya, eran vivos de verdad. Era un cielo muy real, ese lugar. Asombrado de esa gente, como un niño me encontré en mi vacío. Desapareció y de pronto con ellos me puse a cantar a Jesús que con su sangre me salvó.